Hello. So I decided to go live today. People have been asking me how I'm doing, so I wanna keep everybody abreast. So me están estado preguntando acerca de cómo está el pastor y cómo estoy yo, y pues les quiero dar un informe. Así es que voy a irme live ahorita un momento. Y les saludo a cada uno de ustedes. I say hello to all of you, all my friends, a todos mis amistades, familiares, all my family and friends. Hello. Decided to go live today. Decidí irme en vivo ahora porque muchas personas que pues han me estado preguntando cómo va todo. Muchas personas que están todavía preocupadas, todavía están orando. There's a lot of people that are still praying and are wondering how things are going, so I wanted to come on live and give you a quick update. Y que les quiero dar un informe de cómo están las cosas hasta ahorita. Así estoy permitiendo, I'm giving people an opportunity to connect today. Les voy a dar la oportunidad para que se conecten. I'm going to try to do it bilingual. Lo voy a tratar de ser bilingüe. Recibí varios mensajes que me pidieron que lo hiciera en español también. There were several messages that I got that I received asking me to go live, but to do it also in Spanish. So I'm going to go ahead and do that. Y lo primero que quiero decir es, les quiero agradecer mucho a todos ustedes que nos han estado apoyando con las oraciones. I just want to thank everybody from the bottom of my heart for all the prayers and unceasing and unwavering support. He recibido mucha palabra de parte de muchos de ustedes. I've been receiving a lot of word from so many of you, a lot of encouraging words. Scripture, songs, he estado recibiendo muchas oraciones, palabra de Dios a través de ustedes, canciones que me han enviado. Gracias. Y les quiero decir a cada uno de ustedes gracias. Thank you so much for your love. Gracias por el amor que nos tienen. Y digo, nos tienen a mi esposo Manrique y a mí y a mis hijos. Thank you so much for the love that you have for my husband, Manrique, for myself, and for my children. I just want to thank all of you for everything that you guys have been doing so far. Por todo lo que han hecho. Personas nos han estado apoyando de muchas maneras. People have been supporting us in so many different ways. And prayer, for sure, it has been what has kept us up. Y la oración es lo que nos ha ayudado hasta ese momento. Muchas personas me dicen cómo sigue todo. Me están preguntando, how is everything going? Bueno, son 21 días desde que mi esposo tiene COVID. It's been 21 days y todavía está en el hospital. Todavía está en cuidados intensivos. He's still in ICU. He's still intubated. Todavía está entubado. Y si voy a decir lo que me dicen los doctores, pues no son buenos los reportes. If I'm going to repeat what the doctors say, and they're not good reports. Pero no voy a repetir eso, sino que yo voy a seguir diciendo que Dios está en control. God is in control. I still have faith. I have not lost my faith. No he perdido mi fe en el Señor. Yo sé que Dios tiene algo planeado. He's got a plan. And his plan is perfect. Y su plan es perfecto. Así es que si todavía está él ahí, está muy crítico de salud. He's in a very critical condition. Pero yo sé que si ustedes y yo seguimos creyendo a Dios y creyendo lo que él dice, we all continue to believe what God says and what his word says, I believe that we will see God's glory in this. Yo creo que vamos a ver la gloria de Dios en todo esto. No, no les voy a mentir, claro que es difícil. Las personas me dicen, ¿cómo le estás haciendo? It's difficult, I'm not gonna lie. It has been very difficult. Pero mi fe ha sido probada, my faith has been tested in this way, and I still believe that there is a God. Todavía creo que hay un Dios, todavía creo que él hace milagros. I still believe that he loves me. Yo todavía creo que Dios me ama y que ama a mi esposo. I still believe that he loves my husband there where he's at in that hospital bed. Y yo sé que todavía cuida y guarda de él. I believe that he still takes care of him. So today is 21 days. Hoy son 21 días de que él se enfermó con COVID. Today is 21 days. Y hoy es una semana, and today has been 1 week that he has been intubated. Es una semana que él ha estado entubado. Pero para Dios el tiempo
No se mide como lo medimos nosotros. God does not measure time like we measure it. So today, I just ask all of you to continue to have faith with me. Les pido que sigamos teniendo fe juntos, de que mi esposo muy pronto va a salir de ahí. I invite you to believe with me. Yo sigo creyendo. Y le he dicho al Señor, aunque tú no lo libraras, yo sé que tú eres Dios. Even if you would not do it, I know you're God. Pero yo tengo paz en mi corazón. I have peace in my heart that he will do it once again for my husband. Yo sé que lo va a hacer una vez más para mi esposo. Y he estado leyendo la palabra de Dios. I've been reading the word of God. And in Psalm 40, en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová. And when we say we patiently wait on God, you know, patiently, sometimes we want it in one day, in 2 days, in 30 seconds. You know, a veces cuando decimos pacientemente espero a Jehová, pacientemente esperamos 30 minutos, un día, dos días, y se nos hace mucho. Y yo le he dicho al Señor, pacientemente espero en ti, Jehová. I patiently wait on you, God. Y el día de hoy les doy muchas gracias a cada uno de ustedes. Les quiero agradecer las oraciones. Sigamos orando los unos por los otros. Let's keep praying for each other. Yo sigo orando por sus necesidades. Sigo orando por todo lo que, las peticiones que se me vienen, que vienen y me las comunican. Anyone that will give me their prayer request, I will continue to pray, and I have been praying. Mañana vamos a tener nuestro Zoom prayer a las 7:30 de la noche a través de la aplicación Zoom. Tomorrow we're going to have Zoom, a prayer through Zoom. At 7:30 in the evening, we're going to continue to pray. And we will continue to join, unite in faith, knowing that God is with us. And he is a mighty, sovereign God. Vamos a seguir orando, creyendo que Dios es un Dios soberano y Él es un Dios poderoso. Así es que mañana vamos a seguir teniendo oración. Y vamos a estar orando por todas las peticiones que haya por ahí. Y solamente les quería dar las gracias a cada uno de ustedes porque yo sé que están preguntándome cómo estás, cómo te sientes. Estoy bien, estamos de pie. I'm good, I'm still standing. Y creyendo en el Señor, mis hijos están bien, toda la familia está bien. All the family is doing well. Y creemos que muy pronto les vamos a tener noticias favorables y el milagro manifestado en el cuerpo de mi esposo. I believe that very soon there will be a miracle manifested in my husband's body. So, solamente les quería saludar y darles un informe porque yo sé que muchos de ustedes pues estaban muy preocupados. A lot of you were worried and wanted to know how we were doing. So, we're doing well. Thank you for your prayers. Gracias por sus oraciones. Seguimos orando por Manrique, Antonio Cantú. Y por todos ustedes, seguimos orando para que Dios se glorifique. We continue to pray for our pastor, Manrique Antonio Cantú, and for all of you so God can be glorified. So thank you for all the things that you do, for your love, for your support. Muchas gracias por todo su amor y su apoyo. Y muy pronto vamos a conectarnos otra vez para darles más informes. Y yo espero que sea algo ya más concreto, something more concrete. Por lo pronto es, sigamos creyendo en Dios. Que Él hace un milagro. For now, let's continue believing that God will perform a miracle in his life. God bless you.